Amigos telespectadores, tengan ustedes muy buenas tardes. Acá estamos viviendo en el Pinar una de las jornadas más maravillosas de nuestro automovilismo deportivo, sobre todo por lo que pueda significar el evento internacional de alta velocidad, la pura velocidad de nuestro automovilismo deportivo. Y creemos que es interesante presentarles a ustedes, amigos telespectadores, a figuras de reconocida solvencia mundial a través de actuaciones brillantes en distintos circuitos del mundo. Y nada menos que vamos a dirigirnos al señor José Froilán González. A Froilán González para que salude a los amigos uruguayos para nuestro canal, el Tele 12, en Montevideo, Uruguay. Froilán González, como ustedes lo conocerán a través de todo lo que se ha dicho en la prensa, es un hombre que ha logrado el título de vicecampeón mundial en el año 54. Y hoy viene como capo de escuadra a dirigir a uno de los volantes más prestigiosos del país hermano. Nos referimos a Larry. El saludo de Froilán González. Oyente de Montevideo y amigos de Uruguay, muy contento de estar entre todos ustedes. Así que las cosas andan bien, esperemos qué es lo que pasará en la carrera. Pepe, ¿ya ha solucionado el problema? Sí, está solucionado gracias a la colaboración de los amigos uruguayos, que nos dieron un palier, se los cortó un palier ayer probando el auto. Bueno, creo que preguntarle qué espera de Larry está de más, ¿no? No, anda muy bien. Bueno, es un hombre que nosotros seguimos insistiendo que debe ser una de las figuras máximas de América del Sur en lo que significa conducción de elementos mecánicos a la alta velocidad. Efectivamente, en nuestro país, de los muchachos nuevos, la verdad es uno de los mejores pilotos que hay en este momento. Bueno, nosotros les deseamos muy buena suerte para esta tarde y que triunfe el que tenga más suerte y el que ande mejor. Efectivamente. Bueno, usted ha sido muy amable y hasta otra oportunidad. Hasta siempre, Pepe. Bueno, estimados amigos, un instante solamente hacia Larry, que está acá con otro amigo de automovilismo internacional, Bondori, con otro argentino, Bielsa. Bueno, el saludo de Larry. Bueno, amigos de la televisión uruguaya, buenas tardes a todos. Esperamos que hoy va a ser una carrera muy interesante, puesto que los tiempos son muy parejos. Nosotros tuvimos mala suerte ayer debido a que se cortó un palier y no tuvimos mucho, yo por lo menos no tuve mucho tiempo para entrenarme, ¿no? Eso es lo importante. Y esperanza siempre tenemos. Bueno, a través de tus actuaciones anteriores. Muy buena suerte y que sea como tú mismo deseas. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos. Bueno, estimados amigos, nos vamos hacia una figura de automovilismo mundial, otra de las personas que nos ha venido a visitar. Bondori es el hombre que dentro de la alta velocidad sabe lo que significa estas competencias. Esperemos su saludo por los telespectadores del Uruguay, especialmente para el Tele 12, y decirle que nos dé su opinión con respecto a lo que va a suceder hoy. Buenos días, estimados estudiantes del Uruguay. Estoy contento de estar con ustedes en el Pinar. Bueno, usted es visitante nuestro. Sí, ya algunas veces. Yo nunca corrí en Uruguay. De verdad. Siempre vine acompañando a algunos y en esta ocasión les pido venir. Por la máquina Porsche RSK, sí. Maravillosa concepción de la industria alemana. Es un auto en que dentro de su categoría prácticamente imbatible. La verdad es así. Bueno, sabemos de las últimas actuaciones de Porsche en ese equipo. Sí. Queremos que nos dé su opinión, su concepto con respecto a la tarde de hoy, a lo que va a suceder. Bueno, indudablemente las otras máquinas son mucho más potentes que el Porsche, excepto la de Torpitano, la de Tomaso. Sí. Pero si hay lluvia, si llueve, entonces el Porsche tiene mucha posibilidad. Lógicamente por su frenaje. Hay que decir, amigos telespectadores, de que el Porsche tiene su cilindrada en 1.600 centímetros cúbicos, mientras los elementos de la mecánica nacional están sobrepasando los 4 litros. Bueno, entonces ahora el saludo bueno, y nos vamos porque va a comenzar la competencia. Muy bien, hasta luego, estimados telespectadores. Bueno, muchas gracias, Bondori. Bueno, estimados amigos, a ver automovilismo deportivo. El Porsche, conducido por Víctor Morato Arcino, el número lleva la Andrés es 25, 25, casco blanco para que lo individualicen los que están presentes en el final, lo imaginen los que están a la distancia. Al lado de Morato Arcino, se ha ubicado la Ferrari Corvette del competidor Carlos Danvila. Pasa por él.
todo, felicitaciones, Dambira, por el gran triunfo que ha tenido. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vaya por todas las veces que no he tenido tanta suerte como hoy. Hoy todo anduvo bien. Mi rival más grande, que era Beco Pasadores, tuvo la desgracia de romper esta vez. Y yo me aproveché un poco de esa circunstancia para tener suerte. Pero de todas maneras, suerte. una gran carrera, realmente. Y bueno, si te lo dices, será así. Saludos. Bueno, en la tarde de hoy he tenido la satisfacción de luchar mano a mano con el Gaucho. Un discípulo que estaba atajando al maestro y es una satisfacción. Más que lucha, diría diversión, ¿eh, Gucho? Ah, claro. Fue muy bueno eso. Nos divertimos bastante. Bueno, entonces... Amigos que van a recibir, están afrontando para una práctica el cuerda libre de Pasadores. Uno de los más fuertes con rivales para la gran carrera que se va a disputar dentro de unos momentos. Pasadores en este momento, subiendo a su máquina, va a dar una vuelta de práctica. Como sabemos, es el mejor tiempo y va a largar en el puesto... sobre la cuerda. Adelante, adelante, adelante.